Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Señor, tierra entera, servirá al Señor con alegría, entra en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, pureza y fuego, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. Afirmos, sálvame y cumpliré tus decretos. Me han dado a la hora, pidiendo auxilio,
y lo gobernase con rectitud de corazón. Dale la sabiduría asistente de tu trono, y no me mezcla la ternura de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Hombre de mi tiempo, pocos años, demasiado pequeño para conocer tu misión y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si la sabiduría que procede de ti será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de los obras que te has cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Háblala de tus santos cielos y de tu trono de gloria enviará, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabado al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Vive su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. El Señor la eligió y la predestinó. Hizo morar en su templo santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando nuestra fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para conservarnos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que, por la intercesión de Santa María, la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo y vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, piedad dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. En esta Santa Misa nos unimos a sus intenciones de todos y cada uno de ustedes, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Le pedimos al Señor que lo siga bendiciendo abundantemente conforme a su gran misericordia. También pedimos por los peregrinos San Sebastián del Sur, Gómez Farías, Jalisco, y por todos los países que sufren persecución. También le pedimos a Dios nuestro Señor por la radio de ESNE, el Sembrador del Bajío y de la Unión Americana, especialmente en California. Y por las intenciones de la Basílica y del Cabildo. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban. Codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia.
Por eso, dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día, la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso, dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no te olvides de los pobres. Lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia. La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que ha tramado. Presume de su ambición y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Llena de engaños y fraudes, su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor, ves las penas y los trabajos, tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti, tú eres
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él podrán todas las naciones sus esperanzas. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús es el siervo del Señor nuestro Dios, manso y humilde, esperanza de las naciones. Cuando el niño Jesús vivía con sus padres, lo llevaron al templo de Jerusalén, y ahí el profeta le anunció a María y a José: este niño ha sido puesto como signo de contradicción, de surgimiento para muchos y caída para otros, que crean o no crean en él. Y así fue con este signo toda la vida de Jesús y también para la Iglesia, signo de contradicción. Lo hemos visto cómo llegó a su pueblo Nazaret. Muchos creyeron en él y otros no. Y en el Evangelio de ayer, recuerden ustedes cómo Jesús cura a un paralítico. Muchos creyeron y otros se confabularon para acabar con Jesús. ¿Qué hace Jesús? Se aleja de ahí y sigue haciendo el bien a todas las personas, curando a los enfermos, evangelizando a los pobres, expulsando a los demonios, perdonando los pecados. Y les dice a la gente: no lo digan esto a nadie. ¿Qué significa esto que acabamos de escuchar? Jesús se aleja.
Jesucristo nuestro Señor vino a evangelizar, pero respeta nuestra libertad y Él evangeliza, no impone, no impone, sino que dialoga con todos. Y sigue haciendo su obra de construir el reino de Dios, reino de justicia, reino de amor, reino de paz, curando a los enfermos. Pero quiere, le dice a la gente, que no lo publiquen. ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Preguntémonos nosotros, discípulos de Jesucristo nuestro Señor, ¿seguimos el mensaje de Jesucristo? ¿Buscamos hacer justicia, que haya paz en el mundo y que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha enseñado? Y precisamente el apóstol San Mateo aplica estas palabras, estos hechos y palabras de Jesucristo a la profecía de Isaías. Y precisamente Jesucristo, nuestro Señor, realiza de una manera perfecta, plena, esta profecía del Señor, del profeta Isaías. El mismo Dios, nuestro Padre, en el bautismo de Jesucristo, nuestro Señor, y en la transfiguración, le dice a Jesús: tú eres mi Hijo muy amado, en ti tengo mis complacencias. Nos da este mandato: óiganlo, óiganlo. Nosotros lo escuchamos, vivimos su palabra, tratamos de practicarla en la medida de nuestras posibilidades. Jesucristo nuestro Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y precisamente esto lo llevó hasta el extremo de ese amor divino. Lo llevó hasta la cruz. Y ahí precisamente creían sus enemigos que habían vencido a Jesús. Sin embargo, Dios nuestro Padre lo resucita al tercer día. Y también nosotros que creemos en Jesús, que hemos sido bautizados en su nombre, hemos muerto y resucitado con Jesús. Vivimos pues la vida de Cristo, somos verdaderamente cristianos, sentimos, pensamos, amamos, obramos como Cristo. En una palabra, somos otro Cristo. En la primera lectura que acabamos de escuchar, hemos visto cómo el que obra mal, mal termina. Y el que obra bien, Dios tiene misericordia de él. La Santísima Virgen María, ella precisamente, fue la criatura que mejor siguió a Jesucristo nuestro Señor. Lo llevó en su seno, caminó con él hasta la cruz. Y ella, la Santísima Virgen María de Guadalupe, nos sigue evangelizando a nosotros. Nos dice que quiere una casita. Esa casita, en definitiva, es el reino de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Y para qué quiere esta casita? Para mostrarnos a Jesús, para elevar a Jesús, es decir, para que celebremos su muerte y resurrección, y también para evangelizarnos, para darnos a conocer quién es Jesucristo nuestro Señor, revelarnos quién es su Hijo Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, el ungido del Señor,
Para eso quiere esta casita. Pues bien, nosotros, digámosle al Señor en nuestra oración, en este momentito de silencio, Señor, si tú nos salvas, tendremos vida. Si tú nos salvas, tendremos vida. Que así sea. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen. Le encomendamos confiados las necesidades de todos los hombres. Después de cada oración respondemos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos, para que el Señor que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Señor, escúchanos. Por los peregrinos de San Sebastián del Sur, Gómez Farías, Jalisco. Oremos. Señor, escucha. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Señor, escucha. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo ofrece, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María, ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias.
hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos a este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra madre y patrona. Ella siempre ha caminado con nosotros. Nos bendice y bendice también sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén.